Públicos con nuestro querido especialista, fundador y director del Instituto de Psicología Endocéntrica, Hugo Villarreal. Como siempre, le agradecemos que nos abra su espacio. Y el día de hoy seguramente es un tema en el que nos van a hacer preguntas, vamos a estar muy atentos porque vamos a hablar sexualidad y amor. Inclusive yo me atrevo a empezar el tema preguntándote qué es primero, el amor o la sexualidad y el amor. Y vamos a empezar inclusive explicando cuál es la química de toda esta fórmula. Ok, muy buenas tardes. Hoy se va a subir, el lunes se sube la revistita, ya habíamos hablado de la fórmula del amor y del sexo, la personal. Bueno, en la revistita viene cómo sacarlo, para que lo saques ahí tú, cuál es tu fórmula, las puedas comparar y puedas decir, a ver, fallo cuando amo en esto, o fallo cuando la sexualidad me está así, o así, etcétera. Ahí va a ser los significados y los sentimientos que están alrededor de las fallas. Y para no quedarnos mucho en el tema ahí, yo creo que, ¿qué fue primero, si la sexualidad o el amor? Yo creo que el primero son las motivaciones, y cuando uno no tiene las motivaciones bien de lo que quiere dar y de lo que quiere recibir en esa calidad transaccional entre la persona con la que te quieres relacionar, creo que va a haber fallas. O sea, ¿por qué? Porque finalmente las relaciones se basan en memorias que tenemos en nuestra cabeza. Cuando vemos a alguien y nos gusta es porque ya alguien parecido nos gustó anteriormente, estamos esperando algún tipo de respuesta, las ajustamos a nuestras expectativas y luego nos acercamos y nos estamos relacionando con una persona donde le estamos proyectando todas esas memorias de otras relaciones donde creo que voy a estar muy bien. Y la otra persona hace lo mismo. Es como una especie, es una anticipación hacia la relación y ese proceso va ayudando el proceso de intimar con la persona, es decir, intimar me refiero a la plática, quién eres, como el conocimiento personal y de la otra persona, nos va a llevar a ir viendo o saliéndonos de esas memorias de la relación para poder tener éxito. Pero fíjate, estás hablando inclusive de una química, que es lo que vamos a explicar en esta cuestión, pero el punto es, ¿cómo sé, si ni siquiera alcanzo a percibir cómo yo internamente me estoy relacionando con el otro? Y la química, ¿la controlas, la manejas, la entiendes, la transformas? ¿Cómo es? Bueno, lo que pasa es que en cada situación que percibimos se construye una experiencia y esa experiencia trae una química para poder configurar lo que estamos viendo allá afuera y esa química se guarda en el cuerpo, ¿sí? Y entonces surgen lo que son las neuropolíticas, que ya habíamos hablado de ellas, y entonces yo tengo respuestas ya con esa jerarquía de política de cómo va a responder mi sistema nervioso. Entonces, también está la herencia. Entonces, todas estas cosas influyen directamente sobre la memoria de anticipación, sobre la relación a la persona a la que estoy viendo y le estoy proyectando las cosas. Sin embargo, este proceso de intimar nuevamente es el que me ayuda a ver las tres cosas que se tienen que ver en una relación. O sea, yo, a la otra persona y cómo nos estamos modificando, porque cuando nos relacionamos con alguien, ambas partes se modifican. ¿Okay? Entonces, eso, hay gente que va a decir, oye, está muy complicado, ¿verdad? Pero simplemente el hecho de yo querer tener éxito en una relación se tiene que basar en el conocimiento personal, lo que estoy buscando en la relación, el proceso de intimar con la otra persona para poder los dos tener un nivel de transacción de lo que yo necesito, de lo que ella necesita, de lo que yo estoy esperando de ella y lo que ella está esperando de mí. A ver, te lo voy a poner porque quiero inclusive que desde la perspectiva de la psicología endocéntrica expliques algo, inclusive lo cuestiones, porque yo sé que eres, la psicología cuestiona todo esto, que últimamente te dicen es que atraes lo que eres y tu pareja es lo que tú atraes y tú le explicas de una perspectiva muy distinta. A ver, no es que lo atraigas, es que tienes un proceso de percepción que lo que atraigas vas a estar buscando tener esa misma experiencia. Porque aunque no sea la conveniente. Aunque no, ¿por qué? Porque tu cerebro tiene esas políticas guardadas de experiencia y se va a volver a enfocar en lo mismo por economía energética. Es decir, el cerebro va a querer ahorrar energía y entonces todo lo que está construyendo adentro, de lo que está viendo allá afuera, lo va a poner en los términos que tú conoces, reconoces, manejas, y por eso la gente se vuelve a meter en relaciones donde traen los mismos resultados. No es porque sea una persona igual o porque yo me comporte de la misma manera, sino que interiormente la manera en la que yo construyo mis experiencias
es la única que conozco, es mi único marco de referencia, ¿sí? Y ese marco de referencia se vuelve a repetir. No, es casi imposible que el cerebro, si tú no le das otra orden, te construya otra experiencia distinta. ¿Me explico? Entonces volvemos a las mismas relaciones, con los mismos efectos, con los mismos resultantes y terminando de la misma manera que siempre. Ok, pero… No es que atraigas, es que lo que traes dentro lo reconstruyes lo de siempre. Y dices, es que atraes lo que eres. No, lo que atraes no es que lo atraigas, es que lo que está allá afuera de información, mi cerebro lo vuelve a acomodar a como yo lo hablo, a como yo lo pienso, a como yo lo siento, para que me lo haga manejable. Si no, sería un desgaste de energía muy alto del cerebro. El cerebro en sus funciones, si tú haces así con el dedito y te enseñas, ¿sí? Al principio el cerebro va a ocupar gran parte del cerebro, de sus redes neuronales, para hacer este movimiento, el movimiento de los dedos. Una vez que ya el cerebro dejó esto, empieza a reducir hasta dejar a muy poquitas neuronas con esa función. Es decir, el aprendizaje te lleva a un consumo de energía alto hasta que llega un momento en que el cerebro va reduciendo las redes neuronales para evitar ese desgaste y poquitas ya se quedan con la función de estar moviendo los dedos de esa manera. Lo mismo pasa en todas las situaciones de aprendizaje y en esas también está la situación de aprendizaje de las relaciones. A ver, entonces, ¿cómo influye todo esto en un proceso de noviazgo? Mira, para empezar… Muchos cuando se divorcian se vuelven a agarrar hasta personas que se llaman igual, se peinan igual, hacen lo mismo, etcétera, porque la configuración que requiere la persona para sentirse bien en una relación es como esa. Y si no, la van a traer, la van a construir en su cabeza y finalmente ese efecto la van a terminar convirtiendo en términos de experiencia como la relación pasada. Entonces, ¿en qué punto sí aprendemos la lección? ¿En qué punto sí empezamos con esta búsqueda interna del neuronauta para… Cuando vences tus miedos, okay. Primero. Segundo, cuando vences el poder, o sea, yo puedo, y cuando vences la claridad. Estos tres puntos son importantes. Miedo, poder y claridad, ¿a qué te refieres? ¿Con qué? Con las tres. Bueno, el miedo, pues aventarte a una relación, ¿sí? Poder, el decir yo puedo con esta relación. Y esto está simple, esto sí lo entiende uno, ¿sí? Pero la claridad es la parte más compleja, porque cuando uno es claro, empieza a ver las cosas simples. Y cuando ve las cosas simples, las ve ordenadas, ¿sí? Y esa es otra trampa del cerebro, porque cuando ves así las cosas, dejas de aprender. Okay. ¿Me explico? Porque ya tienes una conceptualización de claridad, de cómo son las cosas. Entonces uno se tiene que meter con esa, vamos a decirlo, con la frescura de una nueva relación, darle el voto al amor, pero ir aprendiendo. O sea, esta es una relación nueva, no tengo por qué tener los mismos temores de la que me pasó anterior, no tengo por qué decir, si yo me dejo, entonces tengo que ir manejándome de estas maneras para que no me pase lo de la vez pasada. O sea, es nuevo el aprendizaje, es nueva la relación, es nueva la persona, es nuevo todo. ¿Cómo llegas y sobre todo cuáles son las pautas que la psicología endocéntrica pone en este proceso del noviazgo? Que es muy curioso, inclusive lo que plantea, que esto determina inclusive si no es la manera correcta la que vamos viviendo, no sé si correcto sea la palabra, pero la manera natural que desde este aprendizaje va determinando inclusive el proceso de la separación. Mira, en el noviazgo se puede detectar cómo va a ser una fractura en la relación, ¿sí? El proceso del noviazgo tiene periodos muy marcados que varían en los tiempos, pero aproximadamente son tiempos de 3 a 4 meses. El primer periodo o el primer estadio, todo es perfecto. Todo está. El enamoramiento. Entonces ahí hay química, y ahorita explicamos eso. Hay química, etcétera, la novedad, el que somos casi iguales y perfectos y que esta es mi relación, etcétera. 3 meses. Y luego viene un periodo de conflicto. El periodo de conflicto es porque ya empiezas a conocer a la persona, con quién se junta, dónde va, cómo es su familia, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Y entonces ya no nos empiezan a aparecer algunas cosas. O sea, aquí la bronca es que entramos en una relación, pero
pensando que el otro tiene que ser igual a ti. Sí, incluso no lo piensas, lo experimentas. O sea, ¿sí? Que es tal cual para cual. ¿Sí? Y de seguro sí, porque lo que no ves malo tuyo, no se lo ves a ella, y ella no, lo que es lo mismo malo para ella es lo mismo. No lo vemos y la relación crece desde ahí, desde esa ceguera de por qué nos atrajimos. Hay niveles de atracción hasta hormonales, hay niveles de atracción perceptuales, hay niveles de atracción incluso genéticos. ¿Cómo le llamas al nivel de atracción por urgencia? Por urgencia. O sea, en urgencia corporal y urgencia emocional. Yo creo que una persona que todavía se deja llevar por sus hormonas y se va a meter en muchos problemas. O sea, y no hablo del hecho de decir, bueno, ¿qué problema es tener relaciones sexuales como está planteado ahorita? En la actualidad, no es el hecho, sino es la experiencia que te expones con la otra persona y lo que se imprime en tu sistema nervioso. O sea, cuidado, porque pensamos que no nos va a pasar, que yo lo voy a poder manejar, que solamente corporal. ¿Cómo es este proceso que inclusive explicas? Vamos a regresar al del noviazgo. Vamos a regresar al noviazgo. Después viene la etapa de conflicto. Sí, esa etapa de conflicto pasan otros 3 meses o 4, ya llevamos 7. Son los noviazgos que cuando no pasan este periodo, terminan la relación por diferencias. Cuando logran pasar este periodo de conflicto, viene una etapa que se llama negociación. Bueno, tú vas con tus amigas y yo voy con mis amigos, tales días no nos vemos, a esta hora nos vemos y tú ya te vas con tus amigas y yo con mis amigos, etcétera, y negocian. Y luego ya viene el periodo de compromiso. Cabe mencionar que en el periodo de conflicto, pues, hay cosas, digo, frases para que sean más vívidas. Tú te juntas con fulanita así, ¿no? Pues es que dicen que ella y sus amigas son bien así, bien así. No, pero yo no soy de esas. No, pero estás ahí, ¿sí? Y a veces se señalan cosas de experiencias donde uno tiene que tener el compromiso, o sea, lo puede negociar, pero donde llega el compromiso, entonces yo ya tengo pareja, no tengo por qué seguir yendo con mis amigos a tomar a un antro a ver esto. Puedo ir con mi pareja al antro y tomar juntos y pasárnosla bien, pero ya separados, ya se empieza a notar que hay ciertas cosas de privación o de que no quiero que te enteres. Cuando empieza a meterse esto, ya es una falta de respeto dentro de la relación y para mi persona, ¿sí? Y también se convierte en una falta de respeto, que yo sé que hay cosas que no me cuentas y me quiera estar metiendo en eso. Quiere decir que el proceso de maduración en la etapa de conflicto tiene este proceso de conocimiento, reconocimiento, y después de negociaciones, y cuando acaban las negociaciones viene etapa de compromiso y es donde dice uno, oye, ¿sabes qué? Es que yo sí la quiero, y es que entonces el compromiso es este, yo quiero que esté a gusto, que esté segura, que esté completa, que esté bien, y entonces hay cosas que digo, oye, ¿sabes qué? Ya no puedo estar viviendo esto, yo ya tengo mi amor, aquí está, ¿me explicó? Y entonces uno entrega eso, y es parte. Cuando en la relación sigue habiendo estas desconfianzas y todo esto, por más que pases a la etapa de negociación con estas desconfianzas, pues sí se calma, pero si nunca no lo maduras y no llegas a la etapa de compromiso. Okay. La etapa de compromiso en el noviazgo es quedar bien, es el noviazgo, es quedar bien. Cuando llegas a la etapa de compromiso del noviazgo hacia allá la vida en pareja o matrimonio, como le quieran llamar, finalmente el compromiso se transforma en un poquito más elevado y decir, voy a hacer todo lo que está de mi parte para que la relación funcione. O sea, no a la primera de cambios va a correr. No, porque… Porque no se quedó en la etapa de negociación. Si se quedó en la etapa de negociación, nunca va a llegar a esa parte. Hay matrimonios que en la actualidad te vas a ir de viaje tú con tus amigas, yo me voy con mis amigos. Te vas a ir con tus amigas a tomar, yo me voy con mis amigos. Y eso, y hay gente que se casa en diferentes etapas del noviazgo. Hay matrimonios que se casan en la etapa todos perfecto, o sea, ahí se quedaron años en eso y se casan y a la primer bronca se truenan. Y entonces todo el mundo dice, oye, era la relación perfecta, ¿cómo es que terminaron? Hay matrimonios que se casan en la etapa de conflicto y todo el matrimonio es de conflicto, todo el día están discutiendo, todo el día se están regañando, todo el día se están señalando cosas, se están juzgando, esto no me gusta, ¿por qué lo hiciste? Si ya sabes que no, y todo es así. Y hay matrimonios que así viven. Y pueden durar años y años, y es más, se pueden morir así, todavía peleando. Hay otros que se casan en la etapa de negociación, todo es negocio, o sea, todo lo negocian. Tú quieres ir, yo voy para acá, tú vas para allá, entonces tú aquí, yo acá, te vas a comprar esto que cuesta tanto, entonces yo me voy a comprar esto que cuesta tanto, y empiezan. Ese matrimonio termina cuando ya no hay que negociar. Ya no hay moneda de cambio.
No, y la frase finalmente es, ¿yo para qué quiero estar con una persona que ni me ayuda, que ni me entiende, que ni me acompaña, que ya ni hacemos el amor? Y que, ¿por qué? Porque todo era una negociación. Entonces llegó un momento en que la valoración sobre mi pesadez durante el proceso del matrimonio dice, oye, ¿para qué quiero todo esto con él si, o con ella, si no me ayuda, si no hace nada, si no más parece que yo estoy? Y si le preguntas a la otra persona va a decir lo mismo. Se acabó el periodo de negociación. Y como no hay compromiso, no se mantiene. Y hay gente que se casa en el compromiso. Hay que aclarar que los matrimonios también tienen su falla cuando el noviazgo duró un periodo mayor de 3 a 5 años. O sea, no… No en todos, pero por lo general falla porque un matrimonio, un noviazgo de los de hoy, que tienen relaciones sexuales, que al cabo son novios, terminan por no entender el esfuerzo del compromiso. ¿Sí? ¿No se adelantan pasos? Okay. No que se adelanten pasos, pero a ver, vivo bien cómodo en mi casa. Okay. Ya tengo sexo con la persona que amo. Le soy fiel. Ella también. Nos llevamos súper padre. Todo está súper bien. Bueno, ¿ya qué buscas en el matrimonio? ¿Cuál es la novedad? O sea, vas a ir a luna de miel y yo he tenido amigos que dicen, no, hombre, estuvo bien padre las vacaciones. Pues claro, ya se habían ido con la novia o con el novio, ya se habían ido de vacaciones, pues era como una luna de miel. O sea, ir a la luna de miel, tendrías que irte a un lugar exótico donde nunca… O sea, que sí fuera de lo común. Sí, pero finalmente la relación es geográfica. Uh-huh. ¿Me explicó? Entonces llega un momento en que se batalla para tener el compromiso porque la vivencia como del matrimonio, la parte bonita ya la tienes. ¿Sí? Y ya después empiezan los problemas de que se casan y se quedan a cenar los dos y no tienen de qué platicar. Entonces son parejitas que se juntaron durante este periodo de matrimonio y siguen ya casados, no pudiendo convivir solos. Tienen que invitar a otra pareja o a otras parejas para estar bien, si no, no está bien la relación. Solitos ellos no pueden ya cuando están casados. Ok. A ver, ¿en qué punto entra, y si es en esta parte, de entonces, por qué los hombres, y te lo pregunto así, que es una de las preguntas más comunes que te han llegado aquí en consulta, que es uno de los temas, ¿por qué los hombres son infieles? Y agrego, también las mujeres, también las mujeres, porque por ahí nos decía, que por cierto, le agradezco a nuestro querido productor Enrique Zamudio, decía, oye, nada más los hombres. Bueno. A ver, aquí en este punto, ¿entra el proceso de infidelidad o hasta un proceso de compromiso? Vamos a ver, sí, yo creo que es buen punto, porque luego vamos a hablar del tema del divorcio. Bueno, la configuración del engaño no es un asunto del deseo, es un asunto más profundo acerca de que tengo piezas perdidas de mi persona. Okay. ¿En cuál relación? El hombre con su mamá y la mujer con su papá. Okay. ¿Sí? Siempre se ha dicho, y que se me hace una estupidez, de que el hombre es infiel. Pues sí, pero ¿con quién es infiel? Con otra mujer, ¿verdad? Entonces es el mismo número, matemáticamente. La infidelidad es proporcional a los participantes. Exactamente. ¿Me explico? Ahora, ¿cómo es que el hombre es infiel? Mamá, cuando nosotros estamos chiquitos, mamá nos dice que somos los mejores, que somos bien guapos, que siempre salimos adelante, que siempre nos salimos con la nuestra, etcétera, y nos pone un nivel de… ¿sí? Y lo hace a través del amor. Entonces, imagínate que llega en el proceso de relación, ya se acabó con mamá y está buscando pareja, y entonces él tiene una concepción distorsionada de quién es que le dijo mamá. Uh-huh. ¿Sí? Okay. ¿Sí, verdad? Sí, sí, pues lo máximo son los hijos, ¿no? Sí, sí. Entonces imagínate que hay un mercado. Okay. Y entonces yo saco mi charolita con todo lo que soy, a ver quién me compra. Okay. La que más atributos me compre de lo que yo soy es con la que me quedo. Okay. ¿Quién lo va a ver así? Pues una igual que mi mamá, si no, no va a reconocer esas piezas que mi mamá me dijo. O sea, si la mamá te elevó y te puso un altar… No es que yo quiera, yo la pongo ahí, viene una mujer, me dice, ay, sí, eres bien guapo y esto, pero no eres muy listo, bye. Pero si llega una que me dice, oye, eres bien guapo, inteligente, te sales con la tuya, eres esto y esto,
y dices, de aquí soy, porque esa es la política de experiencia que te grabaron a través del amor. Entonces llega alguien que te reconoce eso, quiere decir que te percibe igual, tiene una percepción parecida a la de tu mamá. Okay. ¿Me explico? Y la compras. Y dices, de aquí soy. Okay. ¿Sí? Por eso la suegra y la nuera no se llevan. Porque hay piececitas que la... No, porque hay piececitas que la nuera no agarró del hijo. ¿Estás de acuerdo que va a haber piezas que no las va a reconocer porque no estás guapo, porque no sé, cualquier pieza de esas? ¿Me explico? Y entonces quedan esas piezas a la venta. Ah, los cabos sueltos. De lo que no está, son piezas perdidas. Okay. En mi casa me decían que me salía con la mía y ahora me dicen que no valgo madre en mi casa, mi esposa. Sí. ¿No? No tengo esa característica, mi mamá me puso y esa sigue a la venta, se quedó ahí. Entonces llega otra que sí me reconoce eso. Que la cacha. No, que reconoce y dice, ¿sabes qué? Si sí eres bien listo, güey. Y la otra ya no me dice eso, con la que me quedé. Okay. Entonces me voy con la que me dice que es bien listo. Y cada que se acerca alguien a reconocerme piezas que no tomó mi mujer, que son de percepción de la mamá transmitidas a través del amor, es una posibilidad de engaño. ¿Qué está haciendo el hombre? Está buscando tener relaciones con mujeres para encontrarse con partes que no se reconoce él y que nadie le reconoce como hombre. Es un hombre que está fracturado por el amor de la mamá. O sea, el que más fragmentado estás, más posibilidad de infidelidad. Sí, y porque... pero no, mujer. Sí, bueno, la mujer es otro proceso distinto. Por la configuración de su No, el de la relación. Okay. El amor, el primer amor de la mujer es el papá. ¿Ok? Entonces, ¿qué está esperando la mujer? Pues un hombre que sea como su papá. Uh-huh. ¿Estás de acuerdo? Uh-huh. Que sea grande, amoroso, exitoso. ¿Quién le enseña a la hija cómo es el papá? La mamá. Por cómo lo trata, qué le dice... qué le pone a hacer, en qué está mal, etcétera, y la hija lo ve. ¿Me explico? O hay mamás que idealizan al papá, se lo idealizan a la hija, no, hombre, es esto y el otro, súper esto. Perfecto. Entonces la niña tiene un patrón que ve, tiene un patrón que experimenta de su papá y anda buscando un hombre hacia allá afuera. Está perdida. Porque ni es eso que le puso mamá idealizado. Porque es idealizado. Sí, idealizado o mentiroso. O un patrón de cosas que negativas. ¿Sí? Y va a estar buscando ese patrón físico de amor que le dio el papá con lo que le idealizó la mamá. Entonces no lo va a encontrar nunca. Nunca va a ser perfecto. Nunca va a ser perfecto. Y siempre va a estar buscando el amor del papá en el hombre. Y va a tratar de que en la nueva relación... buscar lo que no, el papá, las partes fallidas de la relación padre-hija la va a buscar en la relación nueva. ¿Me explico? Y si esa no funciona, pues entonces viene otra, y viene otra, y viene otra. ¿Me explico? Okay, okay. Esos son. Ahora, eso es en la relación, ¿sí? Pero detrás de esto, de esa búsqueda, porque es una búsqueda normal del amor, de lo que habíamos hablado, de la verdad y de Dios, ¿sí? Esa búsqueda del amor tiene una química importante, ¿sí? Porque hay gente que, digo, que me ha tocado en consulta que dice, oye, es que yo amo a mi esposa, a mis hijos, son el número uno, pero pues, me quiero echar a otra y tengo otra y así, pero, y luego le preguntan, oye, ¿qué no me quiere? No, es que sí la quiero, pero entonces, ¿por qué te vas allá? Pues es que, pues también la quiero. Y empieza una confusión entre el lo que es, lo que se quiere ser y lo que se está haciendo. Okay. ¿Me explico? Incongruencia. Esa incongruencia es porque nunca te fijaste los efectos que iba a traer, ¿sí? En las experiencias en las que te expones. Y hablo de las sexuales. Uh-huh. ¿Sí? Cuando uno tiene una relación sexual, ¿sí? Y tiene una pareja, ¿sí? Y tiene una pareja, finalmente hay una química del sexo. Unas son las neurohormonas, otras son los neuropéptidos, otras es toda la adrenocortisona, toda la excitación y todo esto. Esta química, cada vez que se tiene sexo, ¿sí? Y la oxitocina obviamente, cada vez que se tiene sexo, imagínate que suben así los niveles. ¿Sí? Y estás enamorado y está todo muy bien. Tienes una experiencia más intensa sexual y esto sube. Uh-huh. Entonces, la persona...
cuando ya en su pareja el significado de vida de su pareja no corresponde a los sentimientos ni a las emociones, que es química, que está disparado, entonces se pierde un poquito de interés. Okay. Cuando los significados son la base de esto, que se logra a través del intimar, entonces la relación se vuelve clara, fuerte, profunda, y la sexualidad ayuda a esto, no es al revés. Okay. ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, o sea, no es de que por allá afuera te dicen que la separación fue por un problema sexual, y lo que tú explicas que no, o sea, el problema sexual se dio por separaciones de los significados de vida de mi pareja y de mis hijos. O sea, eso influye en la química. Sí, entonces esta disminuye, la química de la excitación disminuye, o tienes más requerimientos porque tuviste otras relaciones afuera que te hicieron otras cosas que no te hacían en tu casa, sube esta química y llega un momento en que el cuerpo se vuelve adicto a la oxitocina y a los niveles de las neurohormonas y de los neuropéptidos y de todas las adrenalinas que te puedan subir en la excitación. Y entonces la gente cree, ¿sí?, que no ha encontrado su amor, cree que no ha encontrado a su pareja porque no siente lo mismo. Porque quiere siempre estar acá. Porque los niveles de oxitocina va requiriendo más y se vuelve adicto a esto. ¿Me explico? Ok, pero en el fondo significa que no ha encontrado el sentido de vida. No, en el fondo significa que va a estar complejo que ya lo encuentre, porque necesita sentir toda esa química de la adrenalina, la excitación y las pulsiones que estén en juego durante la excitación sexual para poder decir de aquí soy, sin darse cuenta que esa química base es una parte de lo que está buscando y lo quiere acomodar a de aquí soy, si es enamoramiento, cuando realmente es una química sexual. Y a veces la gente dice, no, yo no tengo eso, porque, a ver, si ves pornografía, si todo el tiempo estás viendo sexo en las mujeres, si todo, o sea, quiere decir que aunque sí, que sí está el nivel ahí donde está, y que en tu pareja ya no está eso. Y si estás buscando otra relación, quiere decir que los significados de vida en tu relación, o lo que significa en tu vida tu pareja, está por debajo de los niveles de química de excitación. Tienen que estar a la par, ¿sí? Hay gente que dice, no, bueno, que ha llegado aquí, es que tenemos problemas de relación, y que, bueno, y me empiezan a platicar y me dicen, no, pues es que estamos bien, estamos casados, la sexualidad es de nosotros dos, y estamos de acuerdo, todo está bien, etcétera. Y de repente están metiendo juguetes sexuales en la relación, y los niveles de excitación con los juguetes sexuales son muy altos, hasta que el centro de la relación se convierte alrededor del juguete. Okay. ¿Me explico? Y ya el significado cambia de la relación. O sea, yo me siento muy bien porque hacemos esto, pero si llega otra persona que maneja mejor los juguetes, fácil. Ahí también influye, y te lo voy a preguntar, así que no necesariamente, y también la pregunta es, ¿y por qué se fue? ¿No? Que te hacen en consulta, que no necesariamente, bueno, hay una infidelidad. También tiene que ver con el sentido del significado personal, de que ahí en qué puntos del proceso de madurez de la persona pasa esto. Y el típico, ¿no? Se fue por unos cigarros y no regresó y ya no supo qué pasó con él o con ella. Genera mucho conflicto en una relación porque no se sabe qué pasó. Bueno, pues mira, si vemos los factores de la relación que hablamos de papá y mamá, la relación que se vivió en familia, o sea, hay muchos factores, también los genéticos, los hereditarios, las experiencias, o sea, muchos factores. Pero lo que sí te puedo decir en términos generales son dos vertientes muy grandes. La primera es que la persona no tenía recursos personales para poder tener unos significados importantes de vida de su familia, de su esposa, de los hijos. No los tiene, no sabemos por qué, pero no los tiene. Okay. Y la otra es la parte química de su organismo. Es decir, ya no siente lo mismo, ya no experimenta lo mismo. Y bajo estos términos, pues no existe un compromiso, porque no hay significado. ¿Me explico? Ni tampoco se cuidó la relación. Entonces viene una ruptura. La ruptura más fácil es retirarse. Sin embargo, también la gente, a través de las experiencias que se expone, y ahorita lo vamos a ver en el proceso del divorcio, hace que esa experiencia y esas políticas personales de respuesta natural de mi sistema nervioso al ambiente hagan que vayamos teniendo muchas diferencias, hasta que llegue un momento que ya no. Y aparte, hoy en día, pues la gente tiene relaciones antes de casarse. Uh-huh.
y muchas, ¿sí? Con varias personas. Y todavía la justificación, no, pues no andábamos, ¿sí? O sea, era no, nada más pareja sexual. Sí, o ya la tengo y tenemos muchas. E incluso hasta se dan permisos, o meten una tercera persona. O sea, ya la química no está siendo, las experiencias que se están teniendo no me dan la química suficiente para que lo que es la vamos, ese exceso de esa química para que me alcance el significado de lo que es una relación para mí o una pareja o mi familia, ya no me alcanza, ¿sí? ¿Por qué? Porque está disparado la experiencia sexual afectiva contra lo que significa, porque la gente está buscando sentir, ¿qué? Pues esas piezas perdidas, y entre más se destruye la relación en familia, pues hay más piezas perdidas. Las posibilidades de que se forme otra familia dentro de sus hijos, de una familia deshecha, pues es más complejo. Para empezar van a decir lo que se ve normal. Oye, yo no, ¿para qué me caso? Para estar con mis papás, mejor no me caso. ¿Para qué tengo hijos? Mira todos los problemas que le causé a mi mamá. ¿Cómo se pone mi mamá con eso? Yo no quiero tener esas broncas. Eso es lo que se ve. Pero detrás de eso hay una pérdida de significados personales acerca de ser hijo, del ser papá, del ser mamá, del ser familia. Y también hay una libertad sobre la sexualidad donde la gente se experimenta o busca experimentar o sentir cosas allá afuera a través de lo sexual, y finalmente entre esta excitación química y estos pocos, vamos a decir, las cosas de la casa, del significado de vida, hacen que finalmente sea incompatible un matrimonio, y ni siquiera van a tener el compromiso ni el entendimiento de esto, y son matrimonios que están durando 3-4 años, y terminan, y bye. Y eso hace, todo esto hace que la gente se case con la opción del divorcio en la bolsa. O sea, si no, ojalá yo me si voy. No funciona, no importa. No importa, yo me voy y busco otra persona. Uh-huh. ¿Sí? Cuando no saben todo lo que se lastima alrededor de un proceso como este. ¿Sí? Porque ya hasta que lo vemos, ah, pues sí estuvo bien feo. ¿Ok? Ahora, todas estas cosas, ¿cómo se configuran en la relación de pareja? Ya vimos la familia, los hijos y todo eso, y el engaño. La configuración del divorcio es muy simple de verlo, ¿sí? Porque primero es un proceso, el primer paso es un divorcio de ideas. ¿Que ese es el que...? No, y espérate, porque socialmente hasta se aplaude. O sea, yo tengo mi pareja, ella tiene sus ideas y yo tengo las mías. Uh-huh. Y no tenemos bronca. Uh-huh. Eso es respeto. Pero... Y se, oye, no discuten, mira, tú y yo discutimos por todo y ellos tienen ideas, se respetan. Esa es confianza. Ese es un buen matrimonio, es un matrimonio maduro. Y luego, ya después de que tienes divorcio de ideas, tienes divorcio de creencias. O sea, yo creo una cosa, pues tengo ideas diferentes, voy a creer una cosa, la otra persona cree otra, y todavía lo palomea socialmente. Mira, tiene ideas distintas, creen diferentes cosas, y no tienen conflicto. Uh-huh. Ese es respeto, eso es madurez, eso es tata, y lo palomean. ¿Sí? Luego, existe el divorcio de ideas, creencias, y ahora sigue de lugares, de conductas. Uh-huh. Entonces, si yo tengo ideas, tengo creencias distintas, pues obviamente es porque estoy en diferentes partes. Okay. Que no estoy con mi pareja, porque no convivimos en eso. Y todavía eso se respeta. Esa es la máxima confianza, que ella piense distinto o él piense distinto, que tengan diferentes ideas, que tengan diferentes creencias, que vayan a diferentes lugares con diferentes personas y la relación madura, sin conflicto, platican todo, etcétera. Y hasta ahí todo va muy bien. Y no se ve ni siquiera como proceso de divorcio, sino se ve como una relación madura. Okay. ¿Sí? Y que está basado en matrimonios, en noviazgos de negociación. Okay. ¿Ok? Luego viene el divorcio de emociones. Okay. Si ya tengo ideas, creencias, conductas y estoy en lugares diferentes, pues hay cosas que me emocionan diferente. Uh-huh. Y ahí ya empieza a haber un poquito de dudas porque las emociones. Que no que te pegue, sino que esas experiencias tienen diferentes motivaciones ya que la pareja. ¿Sí? Entonces viene una química distinta, se imprimen diferentes experiencias emocionales y afectivas donde voy a encontrar gente que me va a conocer más que mi pareja, uh-huh. ¿Sí? Donde van a estar esas piezas expuestas ahí, uh-huh. Y donde alguien las puede reconocer,
¿Me explico? Y entonces ese ya se convierte en un problema. Ya empieza a haber diferencias de cosas que emociones y motivaciones distintas que en la pareja. Ahí ya se empieza a ver. Pero es un punto ciego porque esto ya viene en estos... Ah, no es que fue de un día a la mañana la separación. No, no, no. Esto se viene viendo como un proceso de un matrimonio maduro hasta cuando llegan las emociones. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué de repente me hiciste esto? ¿Por qué pasó esto? ¿Tú no eras así? No, ya venía haciendo desde el noviazgo. ¿Me explico? Y no nos pusimos atención. No decidimos a qué experiencias ponernos para seguir en nuestra relación. Ni tampoco la otra persona se dio cuenta. A ver, yo te quiero preguntar algo que inclusive se pone mucho en la mesa. ¿Cómo crecer en ese aspecto? O por ejemplo, antes de llegar a ese punto, cuando con el otro te compartes y te acuerdas que platicabas de las políticas personales, cuando pareciera que por esta relación hay cosas a las que tienes que anularte. No es que te anules, vas compartiendo en el proceso de intimar, te vas reconociendo en la relación, le muestras a la otra persona, le compartes tu vida, qué son tus intereses, lo que te gusta, la otra persona hace lo mismo, y estas experiencias de intimar también tienen una impresión de experiencia. Se complementan. No, no, aparte que se complementan, cada quien imprime en su sistema nervioso la experiencia de ese intimar. Okay. Y van teniendo respuestas similares en la vida de ese intimar. Tienen un proceso de afectividad, las cosas que se dicen se afectan a ambos, ¿sí? Y ese también es una impresión de experiencia y se va construyendo a través de estas experiencias que juntos van viviendo y van teniendo un camino de respuestas similares del sistema nervioso al ambiente. Obviamente son las mismas motivaciones, se conocen lo suficiente, saben cuáles son sus gustos, se comparten, hay cosas que me gustan de mi pareja y la acompaño, hay cosas que ya no le gusta y me acompaña. Pero se va formando ese hábito de juntos, imprimiendo experiencias a través de ese proceso de intimar, a través de ese proceso de afectividad y a través del contacto. Okay. Y esto va dando una solidez a la relación. Bueno, pero eso antes, previo, lo que hemos aprendido aquí es cuando te eres honesto, cuando tienes bien... Sí, la honestidad casas, interna, la honestidad interna y la integridad personal. Que no tienes que aparentar así, no. Para estar con esa persona. Obviamente que si voy a intimar desde la mentira para que ella esté bien o para que él esté bien, ahí está el conflicto. Ahí empieza la fractura en el noviazgo donde se va a desatar el divorcio. Después del divorcio emocional viene el divorcio físico. O sea, el divorcio físico es la sexualidad va disminuyendo. Y a veces me preguntan, oye, ¿qué es lo normal de la sexualidad en una relación de pareja? ¿Cuál sería la dosis? Si no, te voy a pasar como uno que está en el grupo de investigación que lo copió mal. ¿Cómo lo puso? Y hasta que llegó la esposa y dijo, oye, ¿este quiere sexo todo el día? Pues aquí dijiste, y dije, no, güey, no era así. ¿Cómo era? O sea, le puso al revés. O sea, lo normal de una relación de pareja sana, después de años de casados, son 75 veces tener sexo en el año. Ok, ¿y él qué dijo? No, él le había puesto al mes, creo, una cosa así. ¿Quién? Entonces la esposa llegó, oye, que tú dijiste en el curso, ¿no? Sí, llegó en el curso y le dije, no, hombre, a ver, no, es por año, es por año. O sea, que si hacemos el programa, los matemáticos, ¿cuántos tocarían por semana? Pues es 1.2, 1.3 por semana. O sea, el mañanero es el 1.3. No, uno es una buena y un rapidito, un superfaje, o sea, por semana. Entonces ahí sería lo... ¿Por qué lo hablo así? Porque es química, que es como la macetita que riegas. Tú la dejas de regar, se va a secar. Igual es la química que ocupa el cuerpo para estar vivo dentro de una relación afectiva, íntima, sexual, profunda y duradera. Esto te mantiene ahí, ¿me explico? Si dejas esa química, es como dejar de regar la plantita, ¿me explico? ¿Cómo te vuelves a reconectar? Sí hay procesos, porque después del divorcio físico, en el divorcio físico pues va disminuyendo la sexualidad y el interés también. Y empiezan, oye, ¿por qué ya no tenemos sexo? Empiezan a preguntar, pero no lo hablan. Y luego lo quieren tener cuando lo hablan y lo hablan desde lo obligado, desde el reclamo y la obligación de tenerlo. Y sí se puede, pero se es complejo, ¿ok? Luego viene el divorcio espiritual. Ahí ya no hay nada que hacer. El divorcio espiritual es un divorcio que incluso puede ser hasta domiciliario. O sea, yo estoy en mi casa, a mí no me importa lo que haga ella, a ella no le importa lo que haga él, están los hijos, es más, él ya se puede ir con otro, él se puede ir con otra, no pasa nada, estamos de a gusto, estamos de acuerdo y mantenemos este orden, ¿sí?
Y ese es el divorcio espiritual. Okay. Y que es domiciliario, está en casa todavía. Sin embargo, todo eso tiene efectos y repercusiones en todas las relaciones, desde los que viven en casa y los amigos que están allá afuera. Ese es el proceso del divorcio. ¿Cómo se trabaja en psicología endocéntrica este proceso de cuando la relación está mal? Todo es recuperable hasta el divorcio físico. El divorcio espiritual ya es muy difícil arreglarlo porque necesitas un trabajo de enfoque. No es muy fuerte, porque la química del sexo es la misma que la de la espiritualidad. Son las mismas proporciones, oxitocina y todo, solamente que el enfoque, la percepción de dónde te estás enfocando con esa espiritualidad o con esa sexualidad es la que hace la diferencia. Y si es lo que imprime de diferente manera una persona espiritual, también es una persona muy sexual. ¿Okay? Entonces, la relación, reconstruirla desde ahí se requiere más tiempo. El trabajo que hacemos nosotros es hacer cómo fue el noviazgo y desde el noviazgo recuperarlo. Okay. Te voy a poner un ejemplo. Llega una pareja, oye, pues tenemos bronca porque fíjate que vivimos bien mal, ya no tenemos sexo, siempre estamos peleando, tenemos muchas broncas económicas. Digo, broncas económicas, ustedes ves si tienen mucho dinero, pues siempre tenemos, en qué gastamos, a dónde vamos, vacaciones, todo es una bronca. Entonces les digo, okay, vamos a trabajar primero por separado, cada quien que me platique cómo fue el noviazgo. Okay. Entonces ya me platican cómo fue el noviazgo y ahí se detecta dónde estuvo la fractura. Okay. Y entonces se vuelve a vivir el noviazgo recuperando esa fractura. ¿La reconfiguras? No, ellos van a vivir experiencias que no vivieron en el noviazgo, que se debieron de haber ocupado en esa impresión de experiencia en el sistema nervioso para que se pueda sostener de una manera bien el matrimonio. Normalmente, lo que está mal en el noviazgo es la relación de crecimiento entre la intimidad, el sexo y el amor. Uh-huh. O sea, ¿sabes? Intimidad, sexo y amor. Sí, por ejemplo, hay gente que luego tiene sexo y su intimidad es baja. Okay. Entonces, si pintamos un triangulito, pues no se llena completo, y todo lo que no se llenó entre el proceso de ir igual, entre intimar, la sexualidad y el amor, se va a terminar convirtiendo en un conflicto. Okay. Ese es el algoritmo al que le llamas. Sí, luego, hay gente que intima mucho, se ama mucho, pero no, sexualmente fue bien poquito, pues esos van a tener problemas en la cama cuando se casen. Okay. Hay gente que se amó mucho, no intimó mucho, y no tuvo sexo, o no tuvo esa cercanía afectiva, íntima, sexual. Van a tener problemas en lo que es el intimar, no se van a entender, ni tampoco en la cama. Y hay, aunque no lo crean, hay matrimonios arreglados. Todavía. Sí, entonces, ni se aman, ni tienen sexo, y el intimar está, pues es que así quisieron. Entonces, todo va a ser un problema. Esa ecuación de estos tres puntos, cuando no está siendo equilibrada, te va a llevar al fracaso dentro del noviazgo. Y más allá, si se llegan a casar, en el matrimonio. ¿Qué se hace? Lo primero que se hace es saber qué periodo fue el noviazgo. Generalmente es el de negociaciones, no pudieron pasar al compromiso. Entonces, ¿qué hago? Las personas se salen de sus casas. Generalmente cuando regresan es porque alguien ya se fue. O generalmente es el esposo. Entonces, hacemos un cambio. La que se va a un hotel es la esposa. ¿Por? Y el esposo se queda en casa. Porque la esposa no tiene la dimensión de todo lo que hace la mujer en la casa. O sea, sí, aparte. Y la mujer no tiene la dimensión de estar libre allá afuera, porque todavía está afuera, está angustiada, y cómo estarán los niños, y los habrá llevado a la escuela, y habrán hecho la tarea, y la comida, etcétera. Entonces, esta separación también pone en la mesa lo que hace cada quien y le da un valor ya dentro del matrimonio. Pero también hay una separación donde digo, a ver, no se van a ir a ver hasta que yo les diga, ¿sí? Y cuando se van a ir a ver, se van a ir a ver a una comida, a una cena, a algo como en el noviazgo. Y van a platicar y van a otra vez a intimar como cuando eran en el noviazgo. No van a hablar del divorcio, ni no van a hablar ni de los hijos, van a hablar. De la suegra, ¿sí? De la familia. Este proceso se sigue, ¿sí? Y se sostiene. Porque desde la primera vez, oye, es que ya pues me voy a subir al cuarto y pues no, a ver, no, no. Si estamos hablando. Eso fue lo, no. Eso fue lo que pasó en el noviazgo. Uh-huh. Se adelantaron, no, espérate. Exacto.
falta que intimen más. Entonces, la intimidad. Exactamente. Ya cuando se madura la intimidad, entonces vas, puedes tener tu relación sexual. Y dices, que es chistoso, pues es mi esposa. No, tienes y te retiras a tu casa. Mientras la esposa está madurando, digo, las primeras veces que van, se hacen la pijamada, oigan, estoy en el hotel porque el psicólogo me dijo que estuviera aquí en el hotel, sola, vénganse, felices. Pero ya cuando se quedan solas otra vez, ¿me explico? Uh-huh. Y la mujer empieza a madurar un proceso de pensar en ella, no en la familia. Uh-huh. Y el esposo empieza a crecer en un proceso de maduración de ver por su familia, uh-huh, que en ese momento, en las etapas de negociación, está borrado, ambas partes. Cuando se hace el proceso de intimar, entonces vuelven a esto y vuelven otra vez al matrimonio, cuidando este proceso de salir una vez por semana, de ir a hacer esto. Hoy no toca hablar de los hijos, hoy toca hablar de nosotros, hoy toca hablar de ti, hoy toca hablar de mí, hoy toca sexualidad, hablar del sexo, cómo nos sentimos, etcétera. Y se reconstruye desde el noviazgo, desde ese punto de bloqueo en el noviazgo para el matrimonio. Y ahí empieza otra vez el proceso de configuración de la intimidad, del compromiso y del amor. Okay. ¿Explico? Oye, vamos a mandar un abrazo, un saludo muy afectuoso a mi querida Gris Arriola, que nos está escuchando desde el inicio de la transmisión, y a María Gómez hasta Panamá, uh-huh, que mandamos un abrazo. Gracias por estar conectados con nosotros y también, sobre todo, ser parte de esto que se está haciendo una muy buena costumbre de los diálogos endocéntricos. Entonces, lo que dice es que finalmente en este proceso, lo que nos va a llevar es el descubrimiento de qué pasó conmigo en medio de esta relación. Y también te pregunto, ¿qué se requiere? ¿Voluntad propia? ¿Cómo entiendes que inclusive en medio de ese proceso que tú lo haces, es un proceso inclusive individual, aunque también de pareja, pero cómo se reconstruye ahí? A través de esas visitas que tienen, van valorando, porque también la mujer se va viendo ajena a su familia, entonces está obligada a pensar en ella y en lo que siente, no estar en los hijos y esto y la comida y el trabajo y habrán hecho la tarea, las juntas en la escuela, etcétera, son del papá ya ahorita, ya no son de la mamá, y el papá va a ver todo el trajín que tiene la esposa, ¿sí? Y el que nada más llega del trabajo y listo. Entonces esto, aparte de que te pone la realidad de cada uno en la mesa, finalmente en ese proceso de intimar se va a hablar de ellos. Cuando ellos ya solitos empiecen a hablar, ya no de los problemas, sino de las situaciones que están pasando con los hijos, se va creciendo hacia el proceso de maduración. Y entonces ese proceso del noviazgo queda, vamos a decirlo, cubierto, sanado. Y sanado desde la perspectiva del matrimonio, con la visión de pareja de matrimonio, lo van a ver más completo, y ese proceso de intimar ayuda a ver cómo está la relación y qué es lo que tienen que hacer. Ahora, hay veces que ya no se puede hacer mucho, y en la psicología endocéntrica tenemos un diseño, o hice un diseño del buen divorcio. El buen divorcio es algo, es una tarea que lleva un tiempecito. O sea, yo les digo desde entrando, les digo, ¿cuánto tiempo te tardaste en organizar tu matrimonio? O sea, tu boda, y no, pues como un año. Esta más o menos, véala igual, para que no salga nadie lastimado. Porque cuando se están divorciando se dicen muchas cosas, se sienten muchas cosas, se lastiman a los hijos o a la gente que vive en la misma casa, se lastiman las relaciones de amistad. A veces el mejor amigo mío, mi mejor amiga, termina siendo mejor amigo de mi esposa, y entonces cuando nos divorciamos se quedan en el aire y dicen, ¿ahora qué hago? ¿Ahora a quién le hablo? ¿O qué hago? ¿O vámonos para acá? No, pues yo no le hablo porque no está mi compadre, porque ahora está otro y ahora está así. O sea, se lastiman todas las relaciones, y eso es una falta de responsabilidad de la relación que está en el matrimonio. Entonces se tiene que ir intimando, compartiendo, desde quitarle todo el nivel de emocional y de conflicto al divorcio, echándole más cabeza y preocupándose en que ustedes ya, en que la relación ya terminó, y de alguna manera e ir acomodando a las personas para que no queden con ninguna duda en su relación personal o de pareja. Sí, porque ¿a quién invitamos? ¿A la comadre o al compadre? Ah, no, pues es que la comadre, pues fíjate que lo que hizo el compadre, entonces, no, pues de ninguno de los dos. Sí. Y a todos les duele el proceso de separación. Exactamente. Entonces, es ir arreglando esa fractura, ir compartiéndola con toda la gente importante que quiere seguir manteniendo su relación, ambos. Okay. ¿Me explico?
para que queden bien acomodados en ellos y en ella. Obviamente este proceso pues dura un poquito, porque primero hay que arreglar las emociones, los deseos, las fallas, la comprensión de las fallas, los intereses sobre el divorcio, y ya que está eso, ahora sí empezamos con la relación de familia. Según el tipo de pareja, cómo llegue, es por donde se empieza a trabajar. Cada pareja y cada persona dentro de una pareja es distinto. ¿Cuál sería entonces el día de hoy, porque estamos llegando a la conclusión, no sin antes también mandar un abrazo a mi querida Cristi Hidalgo, hasta Ecuador, a Lucy de León, gracias por estar conectada, y a todos los que en este momento, sobre todo están escuchando esta información para poderla aplicar en su vida. Entonces, en esta parte, y lo que me gusta que expones es que sexualidad y amor son un binomio. Sexualidad y amor son... Y hoy nos diste el algoritmo, ¿cómo se pronuncia? Algoritmo. Algoritmo de... una buena relación. Bueno, un algoritmo fue ponerle un nombre artístico a proceso, okay. O sea, es una orden. Proceso, intimidad, sí. Sexualidad y amor. Es la tiene que ir creciendo desde el amor hacia las otras dos partes, la intimidad y el sexo. Si se pasa una, llega primero que antes que la otra, va a haber algún asunto de problema. Lo recomendable dentro de un proceso de noviazgo para los chavos que están viendo, si es que hay alguno, O personas que están tratando de establecer una relación, es que cada periodo lo vayan identificando, el de conflicto, el todo perfecto, el de conflicto, el de negociación y el de compromiso. Y a veces me dicen, ay, está muy crudo lo que eso, pero la oxitocina dentro de la relación del noviazgo juega un papel importante. Si desde todo es perfecto, ya derramaron toda la oxitocina que había, o sea, ya hicieron todo el sexo que tenían que hacer, cuidado. Van a tener problemas durante el otro proceso. Porque no caminaron en ese proceso de intimar. Y lo importante sería que ya que salga empiezan a haber conflictos, que se acabó la etapa perfecta, a lo mejor ahí un incremento de oxitocina. Okay. Para que se pueda sostener todos los conflictos. ¿Van a entrar a la etapa de negociación? Otra vez. Otro poquito de oxitocina, ¿sí? Viene el compromiso, otro. Entonces, obviamente que esto les va a dar risa a todos, pero imagínate que si cada periodo dura cuando menos 3 meses y en el noviazgo vas a tener sexo 3 veces, pues entonces pregúntate, ¿para qué quieres el noviazgo? ¿Para tener sexo o para mantener una relación? O sea, con esa honesto. ¿Para tener una relación estable con alguien? Sí. El asunto es que si dices, pues, ¿sabes qué? No, lo quiero para tener sexo. El asunto es que nunca vas a tener una relación estable. ¿Por qué? Porque las experiencias y la química que se está imprimiendo en tu sistema nervioso va a estar en una búsqueda de eso, poniéndole la etiqueta de estoy buscando una relación muy buena y mientras estoy haciendo pruebas. Pero mientras haces pruebas, tu química va a tener más demanda de oxitocina, te vas a encontrar con otra persona que te va a alimentar de lo mismo y finalmente el significado de lo que es una relación y lo que buscas en una pareja ya se viene abajo. Te voy a poner un ejemplo más simple. ¿Sí? Una vez estaba en una cena y estaba llorando una señora, y una señora muy guapa y su comadre a un lado consolándola. Oh, es que no encuentro pareja y la chingada. Yo la vi y dije, pues está bien guapa y tiene todo. Y ella y la amiga también, no te preocupes. Vamos a encontrar los hombres que tienes aquí. Ay, y luego me dice una de ellas, me dice la que estaba consolando, me dice, oye, pues tú eres el psicólogo, a ver qué está pasando. Y le digo, ¿sí? ¿Qué pasa? Y le digo, pues no, es que no sé qué están hablando. Y me dice, no, pues es que mi comadre, pues vela y no consigue pareja. Ah, ok, Luis, y pues ¿dónde la estás buscando? ¿Cómo está? No, pues yo voy a tal lugar y ahí es reunión de personas, toman y como un tipo antro, y ahí conoces personas, pues las conoces el jueves, me la paso bruto el viernes, y luego el sábado, y el domingo desayunamos, y el lunes ya no me habla, y ya no nos vemos, y ya no me volvió a hablar. Son cabrones y la chingada. Y le dice la comadre, usted no se deje, no así, usted siga yendo hasta que encuentre el que es. Entonces yo le decía, oye, a ver. La fórmula no está No es así. ¿Por qué no está funcionando? Porque realmente si vas cada jueves y encuentras una persona y el lunes estás decepcionada y el jueves vuelves a ir, tú no estás buscando pareja, tú estás disfrutando el sexo con alguien de manera ocasional y el lunes y martes y miércoles lavas tu culpa con todo este desahogo de que te usaron, de que los hombres y que no sé qué, y el jueves vuelves a estar ahí bien bañadita y bien presentada otra vez.
a veces se pierde la óptica de qué se está buscando. Okay. ¿Sí? Si estás buscando sentir, no estás buscando una relación de pareja. Y tendrías que ser honesto. Si en ese parte de tu vida sí, estás. Sí, estoy de acuerdo, pero detrás de ese tenías que ser un honesto, hay una cosa que puede ponerse sobre la mesa y decir, ¿en verdad? No. Quiero ser honesto, quiero tener sexo. Y entonces tú haces eso y las mismas experiencias van elevando tu química que te van a imposibilitar y vas a terminar viendo una relación de pareja con añoranza, buscando sentirlo de un besito, buscar sentir el abrazo, el cariño, la ternura, el compromiso, el acompañamiento, y ya lo que tienes es sexo. El asunto es que una vez que subes esos escalones, no regresas a sentir, tienes que volver a reeducar tus experiencias, tu química y tu cabeza hacia lo que es una relación. Y para eso se tarda aproximadamente 2 años en un proceso de desintoxicación de esa química. O sea, durante 2 años tendrías que mantenerte al margen, ponerte a trabajar, no estar pensando en parejas ni en sexo, trabajar contigo para otra vez llegar a entender qué es primero lo que significa para ti el tener una pareja y luego ya viene el acompañado del sentir. Ese es otro, o sea, es otro trabajo que se hace en la psicología endocéntrica. ¿Y en el taller? ¿Y en el grupo? No, no, eso se hace de manera individual. En el grupo. Individual. En el grupo se explica todo esto y se hace dinámica para que la gente lo vea. Ok, pero de manera individual sí. Sí, porque es un trabajo donde tienes que ver, hay muchos detalles. Por ejemplo, hay gente que dice, no, es que de veras yo no sé qué me pasó. Estaba en tal lugar y de repente ya me la quería echar. Y digo, a ver, ¿no? ¿Cómo? Y no se dan cuenta que el nivel de oxitocina, pues esa es la hormona con la que nos venimos. Están los neuropéptidos, están los neurohormonas y están todas las adrenalinas y todo lo que pasa, lo que está ahí. Entonces, puede que yo no esté pensando en sexo, pero si las neurohormonas suben hasta el punto de excitación sexual, aunque la oxitocina no esté ahí, no esté pensando en sexo, los neuropéptidos suben hasta ese nivel y todos los adrenos también suben, pues está para que pase alguien y ponga. Y no lo entienden. Entonces, todo ese proceso se empieza a trabajar desde la percepción, desde lo que ha experimentado la persona, la química que tiene en su cuerpo, que entienda los significados de vida a los que se llevó por vivir esas experiencias sexuales donde tienen más peso, es correr el velo de la sexualidad que tiene más peso que una relación. Y finalmente, cuando esto llega, la persona entiende una cosa, que las relaciones que más duran son las que están basadas en el respeto. Cuando se falta el respeto en cualquier, empieza a marchar todo. Oye, fíjate, Angelines Luengo, le mandamos un abrazo, dice, qué interesante y qué importante es el noviazgo. Ahora con los noviazgos express y con los hijos en camino es un gran problema, no solamente para los jóvenes, ya también esta generación de 40 en adelante vive también un proceso al respecto. Y Tere también nos manda un abrazo, saludos afectuosos. Y esto, fíjate, el día de hoy nos acabas de hablar de la química, de qué hay detrás de la química, del amor, que hay detrás de todo este proceso, y no es una cuestión de puritanismo. No, no, pero también el que vivan experiencias espirituales, no solo sexuales, también se imprimen en el sistema nervioso. Y necesitas también encontrar una parte espiritual con la que conectes con tu pareja, para que estén en ese mismo canal y también no nada más sea sexual, sino también sea espiritual, que es la misma química. ¿Me explico? Y la buena noticia es que sí se puede. La buena, porque finalmente es un trabajo de ambos por cultivarse dentro de una relación para poder vivir lo que ya no se va a vivir y que está en vías de extinción. Abuelos juntos. Que estén y que hayan invertido en este proceso de intimidad, afectividad y contacto para una sexualidad sana, integrada, donde hayan invertido en una parte espiritual y podamos ver a los abuelitos teniendo esta perspectiva desde la añoranza de todo lo que se vivió, viendo a su familia y entendiéndola a toda, y todos están unidos con el abuelo como parte integral. Hoy los abuelos están olvidados, hoy los abuelos están divorciados, hoy, y hubo hasta un periodo en los 80s de si tuvo el valor de divorciarse en vez de arreglar. Entonces todas esas impresiones de experiencias familiares, sociales,
los síntomas sociales pues, surgen de este mal entendimiento o no comprensión de a qué experiencias me estoy exponiendo y a dónde me estoy llevando con ellas. Porque a veces ya nada más quieres voltear, te ves y si estoy aquí porque, por esto que hice, pues ya no puedes decidir, lo tuviste que haber decidido antes. ¿En qué experiencia te pones en una relación? ¿Con quién te vas a querer, vamos a decirlo, con quién quiero imprimir mi vida futura de todo lo que quiera responder para esa persona y que esa persona quiera responder conmigo? Y para todos los que les interesa más ahondar de este tema, ya viene la revista, que mañana se publica. Uh-huh. ¿En dónde? ¿En tus redes? Sí, en las redes va a estar ahí en el Face y ahí del Face le aprietan al botoncito o a la liga que está ahí y se van al revistero donde están los libros, donde está la revista Psicología Endocéntrica. Y también me preguntaban por ahí que el próximo domingo empieza el tercer módulo. Sí, el tercer módulo. El tercer módulo del grupo didáctico de la Psicología Endocéntrica. ¿Todavía hay oportunidad? Sí, todavía, ya el siguiente ya no. O sea, última llamada para este. Sí, ¿qué se va a ver? Se va a ver el autoconcepto personal, cómo te ves a ti mismo y qué espera la gente de ti. Se va a ver qué es el proceso de dependencia, independencia y lo que es por qué eres ahora así, a qué te dedicas ahora, cómo era antes, la relación entre la familia, qué lugar ocupas de la familia para ver qué impresión de experiencia te dejó y por qué eres así. O sea, todo lo que tiene que ver con el concepto personal. Y bueno, es el próximo domingo, todavía hay inscripciones. En la página de Endocéntrica ahí pueden mandar un mensaje para poderse inscribir. Solamente el compromiso es que se tienen que hacer las recuperaciones del primer módulo y el segundo módulo. Sí, sí, o si no, en el siguiente grupo que se abre las tienen que tomar. Okay, al siguiente. Pero por lo pronto, si esto te está moviendo a ti, si quieres entrar en una búsqueda propia, y sobre todo yo lo digo así, Hugo, a lo mejor no son tus términos, pero esta vez sí, en verdad, aprender la lección. Y que tengamos las herramientas para hacerlo distinto, sí se puede. Y bueno, pues la psicología endocéntrica es una herramienta muy útil en tu vida. Y también que te puedas seguir en el YouTube, ya están algunos de los videos. Uh-huh, sí, ahí están todos. Y que está Endocéntrica, ¿cómo te encontramos en el YouTube? Escuela Endocéntrica. Escuela Endocéntrica, o también a través de la página de YouTube de Elvia Gómez Viviendo en Equilibrio, ahí encuentran estos temas, los diálogos endocéntricos. Y más temas de contenido en transformación humana. Como siempre, gracias. Gracias. Hugo, no nos despedimos con frase porque ese no es tu onda, pero sí con un mensaje muy profundo de haber entendido qué onda con nosotros. Y bueno, relación. Podemos decir que se respeten dentro de la relación para que puedan tener. O sea, el respeto es la base. Sí, y luego después el sexo. Ok, pues va. A ver, que esa sea como alguien ya nos dio el proceso. Y como siempre, un verdadero placer aprender de ti. Gracias a nuestro productor, Enrique Zamudio, que en verdad no saben cómo le ha puesto el empeño para estas transmisiones y sobre todo seguir en evolución con la tecnología. Mi nombre es Elvia Gómez. Mañana, acuérdense, sí voy a madrugar a las 7 de la mañana. Tengo colaboración a las 7 de la mañana en La Romántica, más tempranito, sí, para levantarnos más tempranito. Y luego transmisión con nuestros contenidos a las 12 del día y toda la semana, ya lo saben. Así que, como siempre, mi agradecimiento infinito con su apoyo y la disposición para aprender juntos. ¡Vamos!